Y listo, ya dice que estamos en vivo. Ahora, bien, vamos a iniciar. ¿Qué tal a todos? Aquí Gister, bueno, mi nombre básicamente es Jesús y aquí estoy con Jess en el cine. Preséntate, Jess. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jess y estoy muy feliz de estar aquí con Jesús, que tuvo él, bueno, me invitó y la verdad estoy súper emocionada, también súper nerviosa porque es mi primer en vivo y como mi primera colaboración así, totalmente en tiempo real. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, sí, también es mi primer envío y también colaboración, Ah, ¿en así serio? que no te preocupes, estamos igual. Va, perfecto. Ella también tiene su canal en YouTube y también tiene su Instagram, pueden seguirla tal cual como aparece ahí, Jess en el Sí, cine, ya es en el cine. habla también de películas, series, todo lo que también se habla acá, solo que desde su punto de vista también geek. Ay, me Ahora, encanta, me encanta. ahora, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar sobre, bueno, ya saben, el título de aquí es el debate sobre el nuevo reboot de Harry Potter, el cual todos estamos un poco alterados con lo que va a pasar, sobre todo Jess, que creo que es más fanática de Harry Potter que yo. Ay, sí, llevo muchísimos años siendo fan. ¿Tú desde cuándo, Jesús? Que digo, el tiempo no importa tanto cuando te apasionas con algo, pero sí, ya tiene sus años en mi caso. Yo la verdad, soy fan netamente de las películas, no de los Ok, libros como ok. tal. ¿Tú eres de los libros? Sí, leí todos los libros, incluso leí El legado maldito, que, bueno, no sé si nos censuran por eso, pero bueno. Es el libro de J.K. Rowling, no de ella, pero lo autorizó. Entonces, en teoría, forma parte del universo de Harry Potter. Sí, está bien. Ahora, con el tema del reboot, dime, ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo reboot? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? Dime. Mi opinión es bastante controversial, Jesús, porque yo en este momento no estoy de acuerdo con el reboot. Siento que es totalmente innecesario y eso no quiere decir que como fan de Harry Potter no vaya a ver la serie, porque bueno, es un hecho que la van a sacar, aunque muchos nos quejemos, no la van a detener, ya están empezando a hacer audiciones para, bueno, cubrir estos nuevos personajes, pero yo siento que es muy reciente todavía, o sea, no siento que hayan pasado tantos años para que podamos sacar de nuestra mente que Daniel Radcliffe es Harry Potter, que Emma Watson es Hermione, que Rupert es Ron. O sea, siento que estos personajes que eligieron, sí, o sea, aparte de que nos pega en la nostalgia, está muy difícil porque ya hay todo un universo formado, desde el diseño de varitas, desde el diseño de escenarios, el parque de Universal también. O sea, toda la mercancía que tenemos, ve tu fondito, por ejemplo, eso es muy, muy de Harry Potter, totalmente lo identificas. Entonces, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy muy feliz con el reboot. Siento que, fallas técnicas. Murió Spider-Man. Sí, murió Spider-Man, se cae, junto con Gwen. Mal chiste, mal chiste. Fueron censurados, ya Sí. censurados. Sí, no estoy muy feliz con el nuevo reboot, realmente. ¿Tú qué Sí, tal? ¿Qué opinas? pues la verdad, como solo fan de las películas, sí me siento un poco incómodo porque siento que podrían haber explorado un poco más, Sí. pero también estoy abierto a ver un poco más de Sí, lo que nos va a claro. ofrecer. Porque tengo la confianza de que está HBO Max, bueno, ahora se Sí. conoce como Max dentro del proyecto. Y nos han Sí. entregado muy buenos proyectos, como The Last of Us. Fue una adaptación muy Sí, perfecta. muy buena, muy fiel al material original, realmente. Que por esa parte creo que podemos estar confiados. Pero lo que no estamos confiados es que, o sea, creo que debimos tener un poco más del Sí. lore que ya teníamos de Harry Potter, de Sí. las películas, de lo que todos conocimos. Porque sí sabemos que muchos crecimos con esas películas, está bien, pero también era la oportunidad de que nuevas generaciones conocieran lo que nosotros ya habíamos conocido. Y ahora van a ver Exacto. una nueva Sí. saga, nuevos actores, va a ser todo Sí. una locura. Sí, o sea, es que va a cambiar y yo creo que eso también va a cambiar no solo, por ejemplo, yo nunca he visitado el parque de Harry Potter que me encantaría. Pero eso ya hasta me suena imposible. Siento que todo va a cambiar. De aquí a que yo vaya, todo eso va a cambiar y Por ya dos. no va a ser, ya no va a ser como, bueno, yo lo soñaba, ¿no? De ir y ver todo exactamente como en Sí, las y ahí está películas. también el tema, que Sí. incluso los parques de Harry Potter están con toda la temática de las Sí. películas que ya conocemos. Sí, exacto. Exacto. Pero,
O sea, es una serie de 10 años. En ese transcurso de 10 años, yo siento que poco a poco los Funkos van a ir cambiando, el parque va a ir cambiando, la mercancía va a ir cambiando, las varitas incluso, ¿no? Porque es lo que te mencionaba, tienen diseños muy específicos, que hasta tú comprabas tu varita que de Snape, de Voldemort, y ahora ya no, o sea, ahora ya van a ser diseños Pero diferentes. si tú ves por lo menos el anuncio que dieron, básicamente utilizaron la misma tipología de Sí, letras eso sí. y la misma música también. Entonces puede que no cambien algunas cosas, puede que las mantengan, solo no sé, para ahorrarse. Ay, sí, pero creo que hay una parte, por ejemplo, del parque donde salen los hologramas de Dani, bueno, de Hermione, Ron y Harry con los actores que conocemos. Eso me imagino lo van a cambiar. O sea, todo eso ya va a ser historia pasada. Va a A ser ver, aquí como hay un Spider-Man, ¿eh? comentario. Primer Spider-Man. ¿Qué dice? Yo soy súper fanática de Harry Potter y creo que los actores tienen mucho de la esencia de los personajes de los libros y me da miedo que coloquen personajes que no tienen esa esencia o metan cosas nuevas solo para vender o crear polémica como pasó en El Legado. Sí, totalmente. Sí. Y creo que eso, bueno, más adelante lo vamos a ir tocando, ¿no? Justo ese Ahora, comentario. ¿tú crees que era necesario o no? Yo creo que no era necesario. Realmente siento que a veces soy un poquito aprensiva con cierto material. Por ejemplo, no sé si viste que anunciaron que van a hacer igual un reboot de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una historia de hace mucho, una película súper antigua, que todavía ahí, aunque no estoy muy feliz, ya pasaron muchísimos, muchísimos años y siento que hay mucha gente que ni ubica La Naranja Mecánica, o sea, en su vida lo ha escuchado o lo ha visto. Y ahí digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, no está tan presente en la mente de las personas. Yo si hubiese estado de acuerdo con un reboot de Harry Potter, no sé, cuando yo hubiese tenido unos 40, 45, 50 años Sí. y ya hubiese tenido descendencia y, o sea, mis hijos, mis nietos puedan ver estas nuevas películas, ¿no? Un poquito como lo que hemos sufrido con el mundo de superhéroes, ¿no? Que poquito a poquito. Por ejemplo, el primer Batman, bueno, algunos lo recuerdan, pero tenemos muchísimos Batman, muchísimos Spider-Man, muchísimos Superman. Entonces, yo sí siento que en el caso de Harry Potter es que es algo que todavía no ha pasado. O sea, aunque ya han pasado muchísimos años, todavía sigue muy presente. Y La no estaba muy solo. fresco todavía. Sí, exacto. Todavía ni siquiera Daniel Radcliffe se ha podido sacar de ese No. papel de Harry Potter. Entonces, sí. Siento que no es la decisión correcta y pues mucho tiene que ver el tema monetario. Es una realidad, ¿no? HBO lucra mucho con Harry Potter. O sea, en TNT antes siempre pasaban Harry Potter 24/7. Entonces yo siento que ahorita están buscando la forma de que vuelva ese dinero. O sea, si ya se está yendo para otro lado, se quede ahí Es todavía la que había una atención. forma de que volviera con spin-offs, Ya contar la historia sé. de Voldemort, cosas así Sí. que lo que ya conocemos. No era necesario hacer todo un reinicio, pienso yo, porque como te digo, era una saga que ya estaba muy fresca. No es como el tema de los Sí. superhéroes, que el día de mañana me pueden hacer un reinicio con nuevos actores y la gente lo va a aceptar porque ya está un Sí. poco cansado. Pero Sí, esto no es. exacto. Que yo creo que igual tuvo que ver con el hecho de que a las últimas películas de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos les fue mal. O sea, sí, no. Definitivamente. No les fue muy bien. Y creo que eso es algo que hace Harry Potter, que aunque tú no seas fan, por ejemplo, de los libros en específicamente, el mundo de Harry Potter te atrae. O sea, toda la estética te llama la atención, ¿no? En cambio, siento que sí, Animales Fantásticos, tenías que ser muy, muy fan, o sea, tanto de las películas como de los libros, para que te interesara como ver de Newt Scamander, de los orígenes de Dumbledore, entre teoría, porque ni siquiera parte de los orígenes, ¿no? Sino que va como en reversa. Y eso que yo vi esa trilogía y no era tan fan de los libros, pero sí me gustaron las dos primeras, pero la tercera Sí. sí me pareció un poco mala, pero se Sí. notó también el recorte de escenas ahí por el tema de Ramiller. Sí. Es que ha habido mucha polémica ahí también entre, pues, creadores, actores. Ha Casi sido al muy nivel de complicado. DC, pero tampoco así. Sí, sí. Ya, vamos con la segunda pregunta, Jess. Ahora,
¿Tú crees que es una buena oportunidad para explorar un poco más del lore de Harry Potter en base a lo que tenemos de la serie que van a sacar? Quizá un spin-off o, no sé, precuela. Sí, o sea, yo siento por lo que veo algo que sí llama la atención, o sea, como fan de los libros, es que la serie se supone, pues van a ir por temporada, ¿no? El primer libro va a ser una temporada, van a meter personajes que, por ejemplo, no están en las películas y que son muy importantes en los libros. Y yo siento que sí puede ser una oportunidad, ya sea para que nos cuenten los orígenes de Voldemort, que en las películas siento que es así como destellos de todo lo que Tom Riddle pasó para convertirse en Voldemort, o incluso de los merodeadores. A mí me encantaría ver una película Oh, de sí. James, de Sirius, de Lupin, de... Ay, se me olvidó su nombre, de Cola Gusano también, durante la primera batalla, o sea, durante esta guerra y cómo llegan al punto, bueno, que ya conocemos, que es cuando Lily y James mueren. Todo eso yo creo que sería súper interesante. Y siento que tendría más éxito que Animales Fantásticos, porque son personajes que ya conocemos. Es que Newt Scamander era un personaje totalmente nuevo. En cambio, todos ubican a James, a Sirius, a Lily, a Snape. Obviamente tenía que salir Snape. O sea, todo como este escenario, yo creo que hubiese sido una mejor estrategia por parte de Warner que lo que están haciendo ahorita. Aunque, bueno, es publicidad al final. O sea, toda esa polémica, lo quieras o no, aunque digas, no lo voy a ver, vas a terminar viéndolo para Sí. hatear tal vez, pero vas a Sí, terminar viéndolo. de hecho es lo que yo he comentado cuando hice mi video sobre HBO Max, bueno, el nuevo Sí, servicio de Max, que, o sea, sí. básicamente sacaron este anuncio para que las personas paguen los 7 años de la suscripción que va a durar la serie. Ya O sea, sé, sí. es un tema de que un poco malvado, sí, porque Sí. van a hatear la serie, pero a nivel empresarial es una muy buena decisión, la verdad. Sí, Van a ganar bastante sí, dinero ahí. Pero sí. el tema aquí que yo hubiera hecho es que si hubiera, o sea, no hubiera dado tanto foco a lo que es la saga anterior, porque con eso es que atrapan a los fanáticos, porque, o sea, te explico, te utilizan la misma letra, la misma Sí. música, y obviamente, ok, me tengo que suscribir a Max y voy a ver todo lo nuevo de la serie, si me guste o no me guste. Y Ya ahí como sé, que hicieron sí. un poco mal las cosas también, pero Sí, desde el punto que de vista empresarial está bien. sí, o sea, es que al final eso les está llevando la atención hacia el nuevo contenido, ¿no? Todo el mundo está pendiente de quién, cómo van a ser los nuevos niños, o sea, físicamente hablando, ¿no? Esa es la realidad. Y creo que eso igual juega un poquito en contra, porque, o sea, son niños de 10 años, leí, ¿no? Van a empezar a buscarlos, que van a recibir mucho hate. O sea, van a tener la Sí. oportunidad de su vida, pero también van a recibir mucho hate. Pero realmente a Warner no le importa eso. A ellos les importa como la polémica, que tú vas a estar pendiente De hecho, yo de si ver te la soy serie. sincero, si te soy sincero, yo creo que sí les importa en ese tema porque la idea de Warner era que ellos querían hacer lo que Sí. serán las precuelas, el tema Sí. de Voldemort, merodeadores, pero no podían hacerlo porque quien tiene los derechos es J.K. Rowling. Y no se Sí. los pudieron comprar en su totalidad. Ella lo estaba vendiendo muy caro y Warner no iba a gastar tanto por eso. Pero el tema aquí es Bueno, que salieron con ella y bueno, vamos a hacer este reboot. en eso tienes razón, porque los derechos de Harry Potter sí los tienen, o sea, todavía los conservan. Entonces, sí, es algo que no me había puesto a pensar. Sí, ahora hay un tema que ellos dijeron que eran 7 años o 10 años, porque 10 años. Si me habla de Sí. 10 años, sí hay una oportunidad de explorar un poco más allá de los libros, porque son 8 Sí. libros, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos 2 años en que pueden explorar el tema de Voldemort y los merodeadores, con 2 temporadas adicionales en lo que los niños van creciendo, porque también Bueno, utilizaron eso en las películas. en eso tienes razón, o sea, como que lo pueden poner como flashbacks, ¿sabes? O una temporada, media temporada específicamente para eso. O sea, yo, es que ese es el tema, Jesús. Yo creo que mucho tiene que ver con que estamos muy acostumbrados a los personajes que ya conocemos, pero eso no quiere decir que también haya como una pequeña parte de emoción de, bueno, vamos a explorar más, vamos a ver más, vamos a ver personajes que no salen en las películas, vamos a tener mucho más tiempo de encariñarnos con ciertos personajes, porque, por ejemplo, Ginny de los libros, Ginny está aquí y en las películas sí la hacen
Sí, eso muy, me muy para dijeron allá. una fanática de los Exacto. libros. Sí, entonces, y así con varios personajes, ¿no? Como que les van a dar más profundidad. Yo creo que eso es una muy buena oportunidad, pero sí sigo como en el punto de que no es el momento correcto, ¿no? El momento correcto para hacerlo. Yo No, hubiese es que esperado un poquito uno dice, más. ah, ha estado muy fresco y de repente das cuenta, ah, son como 10, Sí, 9 años. No es tan sí. fresco, pues, pero para mí es fresco, o sea, todavía Sí. hay más que explorar ahí. Sí. Incluso, como dijo, ¿cómo se llama? Harry Coltrane, creo, el actor de Hagrid. Él dijo que Harry Potter es lo que va a trascender durante generaciones en el especial que Exacto, hicieron. exacto. Y es que Ya con eso lo dice todo. igual si lo piensas, o sea, tú te imaginas a otro Hagrid o a otro Snape, es que, o sea, la elección que Snakey, hicieron, ¿sí? Harry. Oye, bueno, eso tienes razón, pero igual siento que está muy caro, ¿no? Sí, Para que pues. Warner se lo lleve. O sea, siento que hicieron también la elección de personajes. O sea, porque Emma Watson es Hermione, ni siquiera tenía que actuar. Emma Watson es Hermione totalmente. Entonces, sí siento que tendrían que hacer un muy, muy buen cast para que nosotros digamos, bueno, le vamos a dar una oportunidad, está bien. Sí, no. Ay, es que es muy difícil, Jesús. Sí. Bueno, vamos, ya que estás en ese edificio, vamos con la otra pregunta. A ver, ¿qué hubieras hecho tú si fueras la encargada de hacer, bueno, de continuar con la saga anterior o hacer este nuevo reboot? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo lo que hubiese hecho, me hubiese concentrado en hacer esa serie que te digo, sí, una serie de los orígenes de Voldemort que va de la mano con, bueno, todo lo que ya conocemos de los merodeadores, ¿no? Cómo Snape traiciona, por ejemplo, a los mortífagos en ese sentido, cómo James era un bullying, o sea, le hacía bullying a Snape. Yo siento que toda esa formación de la historia, porque al final va de la mano, nos hubiese podido llevar a, ok, ahora sí un nuevo inicio. Estamos hablando de que nos hubiese llevado unos 5 años, ¿no? Hacer toda esa historia, porque la historia de Voldemort es que sí es muy buena. Yo no conozco a alguien, ese es el tema, que no sepa quién es Voldemort. O sea, todo el mundo sabe quién es Voldemort. Es uno de los villanos por excelencia, ¿no? Entonces, llevando esta historia a la par de los merodeadores, a la par de todos esos detalles que están en los libros de cierta manera, pero que pueden explorar más. Y al final, bueno, J.K. Rowling está involucrada, va a estar involucrada en la serie. Yo siento que ella hubiese podido escribir el guión. O sea, son sus personajes. Todo lo que ella escribe, pues, forma parte de ese universo. En ese sentido, ya después hubiese hecho una serie de Harry Potter, ¿no? Como primero los orígenes, luego la serie. Pero también puede funcionar de la manera en la que tú lo comentas, que yo creo que así va a ser. O sea, es la serie. Y van a ir metiendo esos elementos ahí. De hecho, ahí sí también lo que yo hubiera hecho es una película. Yo hubiera hecho una película de Voldemort, sí. Creo que Voldemort vende más en una película y una serie también de los merodeadores. Porque, o Sí. sea, los no tan fanáticos no de repente no saben quiénes son. Los fanáticos Sí. de los libros, sí, por eso. Pero tú me dices Voldemort y cualquier persona lo va a conocer, el que no debe ser Sí, van a nombrado. querer ir a verlo como Maléfica o Exacto, Cruella. Maléfica. Ajá, Ah, sí. cruel. Igual. Sí. Pero el tema ahí es que el hacer también, ya me hubiera hecho, no sé, una historia de Harry como ya, como en el trabajando en el ministerio, creo que trabaja Harry después Ah, del sí. 7, ¿no? De hecho, yo creo que eso tuvo que ver, porque yo leí que Harry Potter y censura, el legado censura, lo querían adaptar, o sea, pero. Pues tú sabes, no vamos a entrar mucho en eso, pero hay cierta controversia con J.K. Rowling. Emma Watson y Daniel no quieren trabajar ya con ella. O sea, según eso, ¿no? Son rumores. Y pues no pueden hacer esta adaptación, ¿no? Porque igual hubiese sido, aunque este libro causó mucha polémica, porque en sí yo siento que la historia es muy inferior a lo que conocemos de Harry Potter. O sea, está un poquito. Fumada. Sí, creo que no lo has leído, pero está un poquito fumada, si te soy honesta. Esa era como la tirada de Warner, ¿no? De adaptar este libro, porque pues al final, si tú dices, ah, va a volver Hermione o va a volver Ron, vamos a ver qué han hecho de adultos, vamos a conocer a sus hijos y demás,
es algo que hubiese llamado la atención. O sea, tú lo hubieses visto porque, Yo wow, no, ¿no? yo no soy fanático, o sea, así tal Ajá. cual de los libros, como te dije, y no lo Sí. he leído el último, pero tú, es para ti, es, la opinión del último libro que sacaron está como que muy diferente a lo que has visto antes. No, no parece el Sí. mismo universo. No, no, es que para empezar, J.K. Rowling no lo escribió, ¿no? Lo escribió alguien así como una fan o algo. Como algo de Wattpad. Exacto. Y ella lo autorizó, nos dijo, está bien. O sea, de hecho está en formato de obra de teatro. O sea, no es como en los libros, que es toda una narración, sino que viene Hermione, dos puntos, y lo que dice, ¿no? Harry, dos puntos, y lo que dice. Pero en sí la historia es como olvidable. Incluso tú cuando la lees, pues sí te sacas un poquito de onda y bueno, voy a dar un spoiler. Sale Cedric, por ejemplo, ¿no? En el libro. Estamos refiriéndonos a que Cedric, en el cuarto libro, pues murió, ¿no? Entonces, te digo, la historia está un poquito, desde mi punto de vista, es un poco incoherente, pero lo querían hacer por la nostalgia, justamente, porque si tú, es algo que están haciendo muchas series, muchas películas, volver a traer actores que fueron parte de tu infancia, que en los que amaste las historias, pero por esta polémica, muchos actores le dieron la espalda a J.K. Rowling, Sí, ¿no? es que Porque hoy no en están de día acuerdo. eso es lo que más está vendiendo, la Sí, nostalgia. Si te has dado sí. cuenta, el mejor ejemplo que te puedo dar ahorita es el especial de Power Rangers. Ay, Si tú lo ves, sí. es. O sea, es horrible, pero es mi especial Sí, horrible. pero Me encanta. lo quieres ver, o sea, lo quieres Sí. ver porque te trae recuerdos y te emociona. O Super Mario Bros. O sea, hay mucha polémica igual, pero ¿quién no jugó alguna vez Super Mario Bros.? Todo mundo, entonces, eso hace que la gente lo ame. Y yo creo que eso hubiese pasado con esta serie, película que jamás va a ver la luz, porque te digo, ahorita los actores ya no quieren nada, específicamente con la escritora Y de hecho, del libro. porque ellos sí están dispuestos a trabajar. Daniel Radcliffe está un poco molesto de que lo tacharan tanto del papel de Harry Sí. Potter. Igual trabajaba. Emma Watson sí estaba no tanta metida en la actuación. Creo que estaba haciendo otras cosas Sí. de su universidad, de De la la ONU, ONU, cosas sí. así. Ajá. Rupert Grint sí lo vi hace poco. No sé si viste el gabinete de Guillermo del Sí, Toro. Y bueno, ahí el capítulo con Rupert sale. Grint es toda una referencia a su historia en Harry Potter. Incluso tiene una ratita que se convierte en un humano o algo así. Y yo como que no, este es Ron, esto es una versión alternativa de Ron. O Sí. sea, Sí, hay es que algunos no los. actores que se encasillan en ese papel y Sí. a algunos les da miedo, pero a ellos sí les gustaba su trabajo, pero al momento de ver el tema de la polémica con J.K. Rowling, Sí. prefirieron alejarse y por eso Warner creo que decidió hacer el reboot porque sabían que no iban a poder regresar los actores originales. Que yo tengo una teoría ahí también un poquito fumada, pero yo siento que J.K. Rowling también lo hizo con esa intención. O sea, como de, ah, me estás dando la espalda por mis opiniones, pues de cero. O sea, que te olviden porque voy a traer un nuevo cast. O sea, un cast que yo voy a elegir con, porque al final ella va a estar súper involucrada. No sé, o sea, pienso que puede haber un poquito de eso, ¿no? De, pues, totalmente nuevo, porque el 90% de los actores de las películas, pues obviamente no están de acuerdo con la polémica que hay alrededor de J.K. Rowling, que pues si no saben cuál es la polémica, investíguenla para que sepan más o menos, porque sí, es todo un tema, ¿no? Entonces yo sí siento que tal vez por ahí también tiene algo que ver, ¿sabes? De que ella dice, ah, no quieren trabajar conmigo, pues yo tampoco quiero trabajar con ellos. Al final es su producto. Sí. Porque en el especial, de hecho, ni siquiera, bueno, sí aparece, pero como en entrevistas pasadas, J.K. Rowling, o sea, no la invitaron al especial porque los actores pusieron esa condición. Y si ella está, yo no voy a estar. Entonces, Ah, sí. tema, ¿no? Sí. Ya. Pero ya que estamos hablando de J.K. Rowling, vamos de una vez con la cuarta pregunta. Ahora, ¿de quién crees tú que es la responsabilidad de este nuevo reboot? ¿Warner o J.K.? Yo creo que es principalmente de Warner, porque aunque J.K. Rowling quiera hacer o deshacer, o sea, necesita un medio para hacerlo, ¿no? A menos que sean libros, o sea, si es libro, bueno, J.K. Rowling puede hacer lo que quiera, pero si estamos hablando de algo cinematográfico para televisión, Warner tiene que decir sí, no.
o lo que sea. Por ejemplo, ahorita las películas de animales fantásticos parecen que ya murieron, ya no van a haber Claro, más. ya murió Ajá, esa. sí. Y también nadie las está extrañando, esa es la realidad. Entonces, yo creo que la responsabilidad aquí es de Warner, totalmente. O sea, ellos, pues al final no van a tomar una decisión que les juegue en contra. Porque, como te comentaba Jesús, a pesar de que todo este tema está así como de, ¿por qué lo hacen? No, no, nadie lo pidió, no lo queremos. Al final es publicidad para ellos, ¿no? O sea, y sí o sí, es lo que te decía, vas a ver, yo sí o sí voy a ver la serie, esa es una realidad. O Sí, sea, todos la vamos aunque a no ver. esté de acuerdo, aunque diga, ah, la voy a ver. Sí. Entonces, Warner, ¿tú de quién piensas que fue la responsabilidad? Para mí, este es JK, porque Okay. el tema es que, o sea, ella, como me mencionaste anteriormente, ella puede que tenga un cierto rencor de que los actores no quisieron trabajar con Sí, ella. sí. ¿Y qué hizo? Bueno, si es mi producto, yo lo vendo al precio que quiera, a un precio casi incomparable para una empresa como Warner, a Sí. pesar de que sabemos que no está en un momento económico muy bueno, sobre todo después del tema de Shazam y el reinicio No, DC. sí. Han perdido mucho dinero, también con Animales Fantásticos perdieron bastante dinero, aparte que se Sí. estrenó creo que en pandemia, si mal recuerdo, Sí, y en el estreno de streaming tampoco es que obtuvo muchas personas que la no, estás vieron. hablando. Por eso es que Warner tomó la decisión financieramente correcta, pero no correcta para el lado de los fanáticos. Por eso yo pienso que Sí. aquí la culpa es de J.K. Rowling porque ella hizo lo que quiso con su producto y lo vendió al precio que quiso. Sí. Que hasta eso sí siento que The Last of Us tuvo que ver, porque como vieron que todo el mundo lo amó, es que es muy buena. O sea, la realidad es que es muy buena. Pero también por este tema de que, como decíamos, es 98% fiel a lo que hemos visto en los juegos, que dicen, bueno, nosotros podemos hacer eso con Harry Potter. O sea, aparte de que vamos a traer a los fans de las películas, vamos a traer a los fans de los libros y vamos a traer a un nuevo grupo de personas que... O sea, que no es fan de Harry Potter o las nuevas generaciones, ¿no? Estamos hablando de niños de 5 o 10 años que se van a identificar con los personajes porque al final van a tener su edad, ¿no? Adolescentes, preadolescentes y demás. Y bueno, ya que comentas del elenco, creo que es el tema más polémico, así que Ay, no sé. Ahora, ¿tú cómo crees que será el nuevo elenco, eh? ¿Piensas que se va a adaptar fielmente o crees que va a haber un cambio? yo creo que sí va a haber un cambio, porque de hecho vi que las audiciones están abiertas a todo tipo de perfil. O sea, porque antes, por ejemplo, de hecho hay un documental, no me acuerdo si es el especial o es otro documental que vi acerca de la vida de J.K. Rowling. Cuando buscaron, por ejemplo, por primera vez a Harry o a Hermione y a Ron, eran muy específicos con... chico, caucásico, de cabello castaño o cabello negro o pelirrojo, ojos azules, ojos verdes, o sea, de acuerdo a la descripción del libro. Y aquí ya está abierto a que sea algo súper multicultural, ¿no? No importa de dónde vengas, cómo te veas, tú puedes actuar. Entonces, yo siento, ahí hay en mí, o sea, yo tengo dos opiniones. Por un lado, me gustan las historias que son inclusivas, pero se siente genuino. Porque yo sí creo que también existe a veces la inclusión que es forzada, la inclusión que es para causar polémica, como ciertos casos que hay ahí, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy fan, aparte de Harry Potter, de los libros de Percy Jackson. No sé si conoces las películas de Percy Jackson o nunca Sí, en tu vida. Bueno, las en las películas. películas, dos, las más Van a básicas. sacar una serie, Disney va a sacar una serie de Percy Jackson, que hasta eso a veces me hace pensar, bueno, tal vez HBO o Max dijo, bueno, si va a haber una serie de Percy Jackson, también una serie de Harry Potter, porque en libros, aunque Percy nunca le llegó al rating de Harry Potter, la realidad es que es como muy similar en sus historias, o sea, ambas historias tienen un trío de niños de 12 años que tienen aventuras y demás, ¿no? El cast de Percy Jackson cambió. O sea, Percy cambió, Hermione cambió, no, perdón, Percy cambió, Annabeth cambió, que son como los personajes principales.
Y yo siento que eso sí va a pasar con Harry Potter. O sea, y ahí sí hay como, tengo, te digo, esta opinión dividida porque por un lado, o sea, si te pones en el lugar de esos niños o de cualquier actor, independientemente de cómo luzca, imagínate que a ti te digan vas a interpretar a Harry Potter. Es la oportunidad de tu vida, tú vas a estar feliz y vas a dar lo mejor porque al final eres un actor. Pero también siento que a veces cuando lees o cuando ya tienes una imagen de los personajes, te cuesta mucho desprenderte de esos, de esa imagen que tú te creaste, ¿no? Y en el caso del cast de Harry Potter, ya hay una imagen muy específica de cómo deben lucir los niños. Y ahora que el cast es abierto, yo siento que sí van a haber cambios, porque ya se van a basar más en el talento que en el físico, lo cual yo creo que eso es algo muy positivo, pero al final, pues le pega, o sea, a los fans les pega, porque dices, es que no se ve como yo me lo imagino. ¿Y qué pasa? Que los fans que no saben separar al actor del personaje empiezan a atacar a esos Sí, eso va a actores y ser un ahí, problema sí, porque, o sea, sí. yo siento que estos niños van a llevar demasiado hate y, o sea, son solo unos Sí. niños que van a tener la oportunidad que más de uno quisiéramos a su edad. Y Sí. ahora va a pasarles esto, que van a conocer el lado oscuro de las redes sociales, que es probable que ni Exacto. siquiera redes sociales tengan. Sí. Y es que ahí la línea es muy delgada, yo siento, Jesús, porque una cosa es que, por ejemplo, en el caso de La Sirenita, la actriz que va a interpretar a Ariel ha recibido mucho odio. Estamos hablando de algo muy, muy, muy feo, o sea, porque estamos hablando pues de otros temas, ¿no? De odio, ¿no? De odio hacia su persona. Yo creo que una cosa es que no te guste porque en tu imaginación tú te imaginabas a cierto personaje de cierta forma, pero otra cosa es que vayas y lances ese odio y hayan temas de discriminación y demás. Entonces, así como en la obra de teatro, Hermione cambia, o sea, ya no la interpreta pues una chica de piel, pues una chica caucásica, ¿no? Tal cual, sino cambia totalmente De hecho, sí. hace poco hubo una noticia de un periodista llamado Jeff Snyder que dijo que ya Sí. confirmaron que, o sea, el nuevo elenco va a ser un poco diverso. Y ahí Sí. también empezó un poco la polémica, porque Sí. piensan ya que Hermione va a ser una chica, no caucásica, sino va a ser Sí. como en la obra. Como la obra, exacto. Entonces, es que sí, ese es un tema muy polémico, te digo, porque a veces hay que ser lo políticamente correcto. Yo siento que nos ayuda porque nos abre los ojos de que, bueno, ya no, tiene que ser, porque antes, pues la realidad es que todo Hollywood era, tú no veías a alguien de tez morena o a un coreano, o sea, era como que muy específico, ¿no? Entonces yo siento que hay historias donde eso está bien, o Hola, sea, está súper creo que bien, se cayó un pero, momento. ay, se cortó, ya Sí, se cortó volvimos, un momento. Ya. ya volvimos, pero siento que a la par es algo que juega en contra, porque hay mucha gente que no sabe cómo, que una cosa es que tú estés decepcionado, que se vale, de que, pues Harry no es de ojos verdes, cabello negro, como me lo imaginé, ¿no? Ahora es diferente, se vale que estés decepcionado, pero no se vale que vayas y ataques y des discursos de odio y demás. O sea, porque, pues, De hecho, eso no hay que ver. hasta lo mismo Sí. pasó con un actor que era, supuestamente, decían que iba a ser Superman. El actor ni Ajá. siquiera tenía nada Nada que ver, ¿no? de eso. Terminó rezando. A ver, creo Ay, que creo se que se cortó un momento cortó. más. Sí, ya. Ya. A ver, sí, solo por eso, el actor terminó cerrando sus redes sociales porque pensaron que iba a ser Superman y le cayó el hate. Y creo que eso va a pasar Sí. también con estos niños, que le va a caer demasiado Sí. hate. Y es el problema que van a hacer durante muchos años esa serie y quién sabe si ellos van a querer seguir en ese mundo, porque el mundo de la actuación Sí. también es complicado. Sí, es que hay muchos factores, o sea, porque esos niños en algún momento van a ser adolescentes, ¿no? Pues van a tener como otro tipo de A ideas, menos de que pongan a un Harry que pensamientos. sí tenga los ojos de su madre, dicen acá. Sí. Ay, a mí sí me encantaría ver un Harry con que Lily y Harry tengan el mismo color de ojos, porque en las películas eso no pasa. Y dicen, ay, tienes los ojos de Lily. Y todos así, ¿de qué? Eso no es cierto. Pero dime, ¿tú qué opinas de esto, de que el cast sea más diverso?
en ese Yo, sentido. no, no quiero funas, pero yo sí estoy en contra, ¿verdad? Yo soy Sí. de que las cosas tienen que hacerse tal cual como sabemos. De repente, o sea, sí, los libros te muestran una cosa, nunca te especifican cómo es el personaje, pero Sí. ya con las películas creo que ya nosotros tenemos una idea y hay que mantener esa idea. Y si Warner Sí. quiere un éxito completo, tiene que mantener ese éxito. Lo mismo, tal cual como hicieron con The Last of Us. Todo Sí. tal cual, sin ningún tipo de cambio así exagerado. Que hasta eso yo creo que lo van a cuidar, porque me parece que Warner no es Disney. O sea, Disney sí es muy en ese tema de diversidad y a veces siento que lo hacen con esa intención. O sea, a veces siento que van hacia eso, que espero que tampoco me funen, pero que van hacia eso porque la polémica vende, ¿sabes? No tanto de qué tan buen actor eres o qué tan buena actriz, sino de esto va a causar polémica, entonces lo voy a meter, ¿no? Siento que a veces Disney en específico hace eso. Y a mí me parece que Warner no, o sea, Warner cuida mucho que se vea muy similar, o sea, muy similar al personaje que tú ya conoces. Por ejemplo, lo que te comentaba de la naranja mecánica, el actor que están proponiendo es Evan Peters. Evan Peters, sí, sí lo conoces, de Jeffrey Dahmer y Quicksilver y todo eso. Ah, se cortó. Ah, ya volvió. Ya, ¿me escuchaste? Sorry, ¿Hasta dónde tengo me problemas de escuchaste, conexión, no Jesús? importa, No, no te ya casi preocupes. termino. Te comentaba lo de la naranja mecánica, de este chico, o sea, si tú te Sí. metes a ver al actor que proponen, que es Evan Peters, se parece mucho, o sea, tiene rasgos muy similares. Entonces, siento que hasta en eso Warner sí cuida mucho que sus personajes se vean muy parecidos a lo que tú ya conoces o a las descripciones de los libros o de los videojuegos. Por ese lado, Bueno. no me preocupa tanto la adaptación porque siento que va a ser buena, o sea, lo van a cuidar mucho, pero siento que sí pueden usar la cartilla o la carta de la polémica. Deba, vamos a cambiar a Ron, no sé, que ahora sea asiático, por ejemplo, Sí. para causar polémica. Entonces sí creo que es algo que puede pasar. Un Neville asiático, aquí está, toma. Sí, Un Don, totalmente. Entonces. aunque si Dumbledore viene a ser interpretado por, no sé cómo es que se llama este actor, cómo me he olvidado, el actor que hace de Dios en Todopoderoso, ¿cómo me he olvidado su nombre? Ay, Morgan Freeman, ¿no? Sí. Morgan Freeman, Dios, ¿cómo lo olvidé? Si Dumbledore es interpretado por Morgan Freeman, yo lo acepto. Morgan Freeman puede ser quien Sí. sea. Sí. Pues es Dios. Morgan A puede ver, ser aquí lo hay que otro quiera. comentario sobre Tom Felton, que él ama ser Draco, ama Harry Potter, la saga y los libros, y sigue haciendo test de qué casa de Hogwarts es, y hasta sorprende a los fanáticos, aunque tampoco apoya a J.K. Rowling. Bueno, Tom Felton, yo creo que también pueden jugar un poco la nostalgia ahí, metiéndolo de Sí. repente como el ahora eres el papá de Sí, Draco. yo creo que sí, o sea, sí había pensado en eso, aunque en ese comentario dijeron algo interesante, que él no está de acuerdo con las ideas de J.K. Rowling y J.K. Rowling va a estar involucrada, pero Tom sí ama muchísimo, o sea, él siento que es el actor que no ha dejado ir a Harry Potter, o sea, que en vez de decir, ah, ya déjenme de encasillar, lo toma como algo positivo, sería maravilloso verlo de Lucius Malfoy, o sea, así Sí, como. perfecto. A ver. Se cortó de nuevo la señal. Sorry. Recién a lo último. Eso pasa mucho. Ok, Ya, otra vez. Ya volvimos. perfecto. Ya, bueno. Nada, ahora para terminar, creo que hay otro comentario acá. Totalmente Sí. cierto. Lo pudimos ver en el Pinocho de Disney, fue un asco, pero la del Guillermo del Toro, un éxito. Creo que Sí. Disney ya no hace películas de calidad, sino que sean de polémica. Lo mismo con el de Mulan, sí, también el de Mulan. Sí, ay, no. Y luego Mulan es una historia maravillosa. Y lo que hicieron, o sea, fatal. Fatal. A ver qué pasa con La Sirenita, que creo que esa es su película más polémica. De la Espero que eso no Sirenita no pase. digo nada porque no quiero la spoiler. Sí, la mantengo neutral. Sí, yo también. Sí, la voy a ir a Al ver. igual que Tengo me voy a ganas, mantener tengo ganas. neutral con este nuevo reboot, que espero que la verdad salga muy bien. Yo me voy a ver mis 7 temporadas o hasta 10 temporadas, como sea, pero Sí. como fanático de las películas, igual lo voy a disfrutar y creo que todos tenemos que disfrutarlo y darle una oportunidad. ¿Tú qué opinas? Yo también, o sea, creo que poniéndome en el lugar de las nuevas generaciones o como fan de Harry Potter, a mí lo que me pongas de Harry Potter, yo lo voy a ver, o sea, del mundo de Harry Potter. Yo vi todas las
películas de animales fantásticos. He leído todos los libros que han salido de Quidditch a través de los tiempos, que han, mismo animales fantásticos, pues este libro de la obra. Entonces, sí es algo que voy a ver, pero sí aquí el punto es que pues hay que adaptarnos, ¿no? La realidad es que aunque nos quejemos o aunque estemos a favor, Warner va a hacer el reboot, entonces hay que sacarle el lado positivo, ¿no? Y si no nos gusta, hay que ir con la mente abierta, o sea, darle una oportunidad, porque igual y en el camino encontramos cosas que nos gustan. Entonces, sí, y tal vez podemos hacer eso, Jesús, cuando anuncien el cast, podemos hacer otro en vivo Sí, conozca tu canal. para charlar un poquito acerca de eso y ver qué Sí, tal. Si a espero. ustedes les Pero con gusta la cuidado, idea, sin que nos sí. maten. Sí, no, no, o sea, todo con mucho respeto a los actores y a las decisiones que toman, ¿no? Siempre cuidando eso, pero pues hay que ser honestos también con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Entonces, sí. Bueno, Jess, muchas gracias por ese tiempito. No, Disculpa lo gracias a último, que ti. tenemos algunos problemas técnicos. Sí, no, muchísimas gracias por invitarme, me encantó. Estaba un poco nerviosa, pero me encantó poder No te preocupes, practicar también estoy nervioso contigo. en este momento, pero la idea es hacerlo. Ay, sí, muchas gracias. Nos vemos pronto y Nos vemos, recuerden suscribirse cuídate. a su canal y a mi Suscríbanse al canal. canal de ella también, por favor. Sí, Ya casi ahí llega a los nos vemos. 200. Ay, sí, ya un año también. Y pueden participar en un concurso que tengo donde les regalo También tiene un boletos concurso, ¿eh? para ir al cine. Para Nos Guardianes de la vemos. Galaxia. Sí. Nos vemos. Bye. Bye. Ah.